Tiempo de tomar el pulso del mercado y esta mañana con Félix González, socio director de Capitalia Familiar. Félix, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el mercado mirando el reloj, la hora y ese esperado recorte. ¿Cómo tomas el pulso del mercado a esta hora? Pues fíjate, yo creo que esta reunión del Banco Central Europeo, contrariamente a lo que hemos visto en las anteriores de pasados meses, creo que desde el punto de vista de los mercados va a ser una cita bastante poco relevante, ¿no? Para los mercados. No creo que vaya la Autoridad Monetaria Europea a decir nada ni a hacer nada distinto, o al menos muy distinto, del que es el escenario base hoy en día para los mercados y que es el escenario base también que ellos han venido anticipando a lo largo de los últimos meses, ¿no? Yo creo que ellos van a seguir mostrando la confianza en un ajuste suave, ¿no?, de la economía europea, con una tendencia progresiva a la baja de la tasa de inflación, pero también, como ellos bien han reconocido, y creo que acertadamente en este caso, y contrariamente a lo que hemos criticado recientemente de la Reserva Federal, como decía, reconociendo que el camino, ¿no?, hacia esa contención de la tasa de inflación no va a ser lineal, que va a haber subidas y bajadas a lo largo de los próximos meses, que además, como tú me hubieras apuntado también hace unos minutos, hay una resistencia muy clara por parte de la inflación subyacente y especialmente la inflación de servicios a moderarse y que, en cualquier caso, el proceso de bajada de tipos de interés de cara a los próximos meses va a seguir viniendo condicionado por los datos que se vayan publicando, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que al final los mercados pues van a tener hoy lo que esperan, como digo, sin sorpresas, y que hay otros factores encima de la mesa muy importantes. Tenemos, de hecho, cinco factores muy importantes para 3 semanas, ¿no? Ayer decíamos nosotros en nuestros informes, cinco frentes para las próximas 3 semanas que son y que creo que van a ser mucho más relevantes que la reunión del Banco Central Europeo de hoy. El primero es la campaña de publicación de resultados empresariales que está ganando ya tracción e importancia esta semana, y la semana que viene vamos a tener, para que nos sirva de ejemplo un poco, más de 500 compañías americanas publicando resultados en Estados Unidos, y entre ellas tres grandes, ¿no?, como son el caso de Amazon, el caso de Alphabet y Tesla, ¿no?, entre otras muchísimas industriales de consumo, etcétera, que nos van a permitir a todos, ¿no?, tomar el pulso, el termómetro, ¿no?, a la situación de fondo, ¿no?, de la economía estadounidense, también en Europa y especialmente al sector empresarial. El segundo factor es la esperada, ¿no?, represalia de Israel sobre Irán después del último ataque llevado sobre Israel por parte de Irán y que nos va a permitir también recalibrar, ¿no?, el alcance, ¿no?, y las posibles consecuencias, ¿no?, de este conflicto en Oriente Medio y especialmente si se atacan o no objetivos relacionados con la producción de petróleo de Irán, que podría tener consecuencias relevantes para la evolución del precio del crudo a nivel global. El tercer factor también lo apuntabas tú, ¿no? A ver si de alguna vez ya las autoridades chinas, en vez de ir anunciando medidas de estímulo a cuentagotas, sacan, como decíamos la semana pasada, el bazooka, ¿no?, de una vez, y el bazooka para el mercado es $1 billón encima de la mesa para gasto, para estímulo al crecimiento. Ese mensaje, ¿no?, que durante las anteriores crisis hemos utilizado en Europa, ¿no?, y también en Estados Unidos, ¿no?, de vamos a hacer todo lo que sea necesario, ¿no?, para estimular el crecimiento. Bueno, pues ese todo lo que sea necesario en China, desde el punto de vista de los inversores internacionales, tiene una cifra mágica, ¿no? Y esa cifra mágica es $1 billón, ¿no? Hasta que no se ponga sobre la mesa, ¿no?, por parte de las autoridades chinas, un paquete de estímulo que a nivel global, ¿no?, la suma de todo lo que van anunciando, pues exceda esa, o al menos llegue a esa cantidad, el mercado va a seguir diciendo sí, pero, sí, pero, sí, pero, ¿no? Y lo que hemos visto esta madrugada otra vez y lo que vimos después de la conferencia del ministro de Finanzas del pasado sábado y lo que vimos después de la confianza de la conferencia que también dieron la semana pasada, es ese sí, pero, ¿no? Sí, va en la línea de lo que necesitamos ver, pero queremos más, ¿no? Para que haya una mayor contundencia, ¿no?, en cuanto a la cantidad de carne, ¿no?, que, por decirlo de alguna forma, las autoridades chinas están poniendo en el asador, ¿no? La cuarta cita importantísima dentro de estas 3 próximas semanas es, obviamente, el resultado de las elecciones presidenciales y al Congreso en Estados Unidos del próximo 5 de noviembre, que, como hemos comentado en otras ocasiones, pues va a marcar una forma de hacer política, ¿no?, de la degradación política que supone, que supuso ya Biden y que supone, por lo que estamos viendo en las entrevistas, que cada vez son más vergonzosas de Harris, ¿no?, a una forma, digamos, de volver, ¿no?, a lo que es
el liderazgo, ¿no? O debería ser el liderazgo de Estados Unidos como economía capitalista, como economía que incentive, ¿no? La empresa, ¿no? El mundo de la empresa y el crecimiento del mundo empresarial frente a la política subvencionada, los votos comprados, etcétera, ¿no? Que supone hoy en día pues el progresismo o el malentendido progresismo, ¿no? Que tenemos ahora mismo en Occidente y especialmente en Estados Unidos de la mano de Biden y de Harris, ¿no? Y por último, dos días después de las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre, tendremos una reunión, esta sí, muy importante de la Reserva Federal, que está muy contaminada, ¿no? Y su discurso y sus decisiones, pues por esa obediencia, ¿no? Ciega al Partido Demócrata, ¿no? Por parte de Powell y que los datos han demostrado, ¿no? En las últimas semanas, tanto los de crecimiento, los de empleo y los de inflación especialmente, que la decisión de bajada de bajada jumbo, ¿no? Que tú decías antes, ¿no? De bajar 50 puntos básicos en la reunión de septiembre, fue una decisión política, pero puramente política, no de política monetaria, porque como dijimos entonces y volvemos a repetir ahora, no estaba justificada por los datos macroeconómicos de la economía norteamericana. En este escenario estaba señalando cómo, sobre todo en lo más inmediato, está esa plena ebullición de la campaña de resultados la semana que viene, ¿no? Esa gran proporción que decías que llega al flujo de resultados, y hoy comienzan grandes nombres, con permiso de la gran banca, que es la que el viernes comenzaba y que el mercado ha aplaudido. Llega Netflix y unos gigantes que van a seguir en el punto de mira, sobre todo tras las turbulencias de esta semana, cuando ASML ha introducido el miedo a todo el sector, aunque ayer Nvidia de nuevo volvió a recuperarse. Sí, pero fíjate, porque nosotros también lo comentábamos, ¿no? con nuestros clientes, ASML está en otro segmento, no está jugando en otra liga ahora, ¿no? En el segmento de semiconductores, no está compitiendo como lo están haciendo los grandes gigantes, sobre todo Nvidia y TS Taiwan, Semiconductors, ¿no? Que son los que realmente están absorbiendo, ¿no? el grueso de la demanda. Son los que hablan de demanda insana, ¿no? Y que no pueden satisfacer, porque ellos son los únicos ahora mismo, digamos, que están en condiciones de producir los semiconductores más avanzados, que son los que está utilizando la inteligencia artificial. El problema de ASML no es que no haya demanda de semiconductores, es que no tiene la demanda que no está satisfaciendo la demanda que hacia dónde va la demanda ahora mismo, ¿no? Que es hacia la demanda de inteligencia artificial, ¿no? Y por lo tanto, ahí hemos visto el buen comportamiento hoy de TSM y también el rebote, ¿no? Ayer de Nvidia, ¿no? Y estos son los líderes ahora mismo del mercado de semiconductores y los que van a marcar la pauta durante los próximos trimestres y quizás también durante los próximos años, ¿no? Tenemos que ver luego el resto de las tecnológicas, ¿no? Y esas van a ir llegando, como tú decías, bueno, hoy empezamos con Netflix, que aunque está cercana a ellas, no es de las siete magníficas en estos momentos, ¿no? Pero la semana que viene tenemos, como decía antes, a Amazon y a Tesla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también a Alphabet, luego llegarán más tarde Nvidia, Apple, etcétera, ¿no? Pero a mí también me preocupa el resto, ¿no? O sea, yo quiero ver qué está pasando con el sector industrial estadounidense, con el consumo, ¿no? Con las grandes compañías de consumo. Y hemos visto que bancos lo están haciendo bien, lo han hecho bien, pero vamos a ver qué pasa con industriales, con consumo, con las otras grandes tecnológicas que nos van a permitir ver también un poco lo que es el ciclo, ¿no? A nivel interno, ¿no? De la economía norteamericana. Y es muy importante porque tenemos ahora mismo a todos los índices bursátiles principales, a Europa, en el Eurostoxx 50, al S&P 500, al Nasdaq, incluso al Russell, en la parte alta de su rango de cotización de los últimos 6 meses. Si cogiéramos punto a punto lo que ha pasado en el mercado de entre abril y la situación actual, no ha pasado nada realmente. Estamos prácticamente en los mismos niveles de entonces. Ha sido un semestre prácticamente perdido para las bolsas occidentales, ¿no? Ahora, entre medias, lo que hemos vivido ha sido tremendo, ¿no? Y basta recordar, y nuestros televidentes lo recordarán perfectamente, pues la sacudida bajista fortísima que tuvimos en los primeros compases del mes de agosto, después de la subida de tipos llevada a cabo por el Banco de Japón, y la subida igualmente de violenta, prácticamente nube, que tuvimos en la segunda quincena del mes de agosto, principios de septiembre. Pero entre medias, entre abril y ahora mismo, y octubre, prácticamente el mercado no ha hecho nada más que moverse dentro de un rango muy amplio durante estos últimos 6 meses. Y ahora lo que nos estamos jugando con estos 5 factores que comentaba antes era si nos volvemos a adentrar hacia abajo en el rango de cotización de estos últimos 6 meses o si definitivamente ya estamos en condiciones de que el mercado rompa al alza
y eso lógicamente sería una muy buena noticia para todos, ¿no? Para el mercado a nivel internacional. Mirando esa campaña de resultados, Félix, estamos en los albores, ¿no? de que se dé ya la campaña de resultados en Europa. Hemos visto, sobre todo en grandes firmas pues, de lujo, de consumo, es verdad, han ido señalando parte, ¿no? de esas cuentas, pero, por ejemplo, aquí hasta la semana que viene no va a empezar la banca europea. Aquí Bankinter es el día 24, es el primero que da el pistoletazo de salida. Quería preguntarte de alguna manera, en un momento en el que ya se está midiendo, ¿no? esperando el impacto del recorte de tipos, ahora parece que se va a acelerar el recorte de tipos y por lo tanto, ¿cuál vaya a ser el impacto en ese sector financiero? En un momento en el que, por otra parte, Lagarde ya ayer decía, oye, hay que seguir avanzando en la unidad de mercado de capitales, en la unidad de mercado interior. ¿Cómo analizáis el sector y cómo anticipáis estos resultados? Vamos a ver, yo creo que, empezando primero por lo del lujo, yo creo que todas aquellas compañías que dependan del crecimiento a nivel global y especialmente con una sensibilidad a las grandes economías emergentes y particularmente Asia, lo hemos visto con Louis Vuitton el otro día, vamos a tener resultados flojos, ¿no? y un deterioro de las perspectivas de cara a los próximos trimestres. Con relación al tema que comentabas de la banca, yo creo que todavía el sector bancario va a seguir disfrutando, ¿no? de esa ampliación de márgenes, ¿no? de esa ampliación del margen de intermediación que ha supuesto la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, sin que de forma paralela hayamos visto, al menos hasta el momento, un claro deterioro, ¿no? de la situación económica, un aumento, por ejemplo, de las insolvencias, ni a nivel de familias ni a nivel de empresas, ¿no? La situación de cara a los próximos trimestres, por tanto, yo creo que los datos que se van a publicar por parte de la banca europea relativos al tercer trimestre van a seguir siendo buenos, ¿no? Lo que me preocupa más es las expectativas de cara a los próximos trimestres, porque ahí vamos a tener, por un lado, esa cierta recuperación de la confianza en que la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo con el paso de los meses pues evite el riesgo de un debilitamiento mayor del crecimiento económico. Pero, por otro lado, vamos a volver a un escenario de compresión de márgenes de intermediación. Eso no es bueno para la banca. Y es posible que también, durante un tiempo, esa compresión de márgenes pues, vaya de la mano, ¿no? de un deterioro de la actividad económica y del crecimiento del crédito. Y, de hecho, eso hemos visto que en las últimas semanas noticias que apuntaban a que la banca pues, iban a cerrar, ¿no? o estaban empezando a cerrar el grifo a las empresas ante ese temor de que en los próximos meses, incluso en un escenario o en un entorno de bajada de tipos de interés, podamos ver mayores problemas de solvencia que lo que hemos visto hasta ahora, por ese efecto retardado, insisto, de las subidas de tipos llevadas a cabo en el pasado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos hacia un escenario más mixto, no tan favorable para la banca, en el que vamos a ver, al menos en algunos segmentos de la economía, un deterioro del crecimiento del crédito y, sobre todo, de la capacidad de pago, de la capacidad de solvencia de esos segmentos, fundamentalmente en el terreno empresarial. Y por otro lado, y esto va a ser mucho más rápido y más directo, una compresión del margen de intermediación que han sabido aprovechar o ya han podido aprovechar muy bien los bancos durante los últimos trimestres, pero que eso se les va a ir acabando, ¿no? Y lo que necesitarían ahora ver, y yo creo que no van a ver, es que en ese contexto de compresión de margen hubiera un aumento del volumen de negocio. Y ese aumento del volumen de negocio yo no lo veo todavía de cara a los próximos trimestres. Y es más, creemos que va a haber un deterioro de la calidad crediticia en los próximos trimestres, a pesar de esa bajada o ese proceso de bajada de tipos que tenemos en curso en estos momentos y que vamos a tener durante los próximos meses. Por tanto, buenos resultados este trimestre, pero deterioro de las perspectivas de resultados para los próximos trimestres. Precisamente por lo que estás señalando, decías, no va a ir acompañado, ¿no? ese recorte de tipos de lo que va a ser o lo que era esperado, ¿no? un mayor volumen de operaciones, directamente va relacionado con esa preocupación que se ha desviado de la inflación al crecimiento. Y ahí es donde te quería preguntar, porque claro, mirando a Europa, mirando las múltiples, ya no sé si llamarlo factores, cisnes o no sé, pero bueno, el asunto es que, por ejemplo, ya hemos conocido como las exportaciones de Japón a China han caído por primera vez en 10 meses, se han ralentizado las de Estados Unidos
Y claro, nuestro euro está cayendo por el recorte de tipos, pero claro, es que somos, Alemania necesita que China compre, es una economía exportadora y por lo tanto, no sé si llega demasiado tarde el recorte de tipos, no sé hasta qué punto esa debilidad también nos puede introducir otro castigo a la hora de afrontar los pagos de variables como puede ser ese petróleo. No sé cómo, poniendo la lupa en ese detalle, hasta qué punto podemos estar preocupados, ¿no? Porque al final la banca no deja de representar lo que es la economía real en esos volúmenes. Sí, vamos a ver, primero hay que tener en cuenta que la economía europea a nivel estructural, y porque nuestros políticos están centrados en otras cosas que, bueno, en su propio interés y no en lo que debería ser el interés de sus ciudadanos, Europa se ha convertido en una gran burocracia, en una economía absolutamente esclerótica y por lo tanto necesitamos estas bajadas de tipos de interés para abaratar los costes de financiación y Europa necesita también del crecimiento global para apoyarse, ¿no?, en su sector exportador y recibir y contagiarse, digamos, de alguna forma, de un crecimiento que hoy Europa no es capaz de generar de forma endógena. Hacen falta muchas razones, muchas reformas estructurales y mucha voluntad política, ¿no?, por parte de unos políticos en general bastante mediocres para que Europa vuelva a ser una economía competitiva. Y en esto me remito al informe de Draghi que se presentaba hace algunas semanas, si no recuerdo mal, ¿no? Pero es que además tenemos otro problema, es que encima en Europa estamos en una guerra comercial contra China que está perjudicando también por represalias a nuestros sectores productivos. Y si además gana Trump en las elecciones en Estados Unidos, como en mi opinión sería deseable, pues Trump va a hacer lo que tiene que hacer un político, ¿no?, que es responsable con su país y con sus ciudadanos, que es proteger a su industria, incentivar su economía a nivel interno, y por lo tanto es casi seguro que volveremos a ver otra guerra comercial, ¿no?, de Trump con China, ¿no? Y ya hemos visto que en las recientes entrevistas pues está incentivando, ¿no?, que en vez de que las industrias americanas salgan a producir fuera, vuelvan otra vez a Estados Unidos y que generen puestos de trabajo dentro de su economía, que es lo que debe hacer, como insisto, un político responsable, ¿no? Por lo tanto, Europa o espabila o cada vez iremos convirtiéndonos más en lo que ya de hecho somos, ¿no? Parte de la periferia económica internacional, ¿no? Nosotros los que estudiamos la EGB hace mucho tiempo teníamos nuestro mapa mundi centrado en Europa y Asia y Estados Unidos estaba a la derecha y a la izquierda, ¿no? Pues no, señor, ahora mismo el centro del mundo está en el Pacífico, que es Estados Unidos y Asia, y Europa pues es una economía absolutamente marginal o cada vez más marginal dentro de ese mapa mundi económico, ¿no? Y con estos políticos que tenemos hoy en día, pues me temo que la tendencia va a ser más en esa línea, ¿no? Europa tiene que cambiar radicalmente, ¿no? Y tenemos que limpiar tanta morralla que tenemos, empezando por España y el resto de los países del mundo, de tanta tontería, de Agenda 2030, de tanto progresismo inútil, que lo único que hace es hundirnos y empobrecernos a todos, empezando por la pequeña mediana empresa que está desapareciendo, la clase media europea que está desapareciendo y creando pues una economía de subsidiados, ¿no?, y no de generación de riqueza. Pero es que los subsidios se acaban, porque si no hay empresa que genere renta, no hay dinero para repartir, ¿no?, ni para comprar votos, que es a lo que se dedican estos políticos que tenemos en Europa, ¿no? Por lo tanto, las perspectivas para Europa en general, luego, obviamente, tenemos empresas que son punteras, gracias a Dios, ¿no?, y que son nombres, ¿no?, que sirven de referencia, ¿no?, no ya solo en Europa, sino a nivel mundial, ¿no? Y esas son las empresas que tenemos que proteger, aparte de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Félix González, una vez más, gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias.